Volvimos. ¿Qué piensan del tema? ¿Les gustó? ¿O no. Medio tranquilo. No, lindo, tranquilo. Me dormí en vivo. Suave. Nos piden un regalo de cumpleaños que pongamos la canción Emilia, la original. Ah, ok. Oh. Se lo vamos a conceder. Al final, dice, no sé, tenemos que pensar. Hay que pensar. Si te quedas hasta el final del programa, puede ser que la pongamos. Hay una sorpresa, puede haber una sorpresa. Bueno, les voy a repetir nuestras redes. Radio Municipal FB en Facebook, Instagram y Twitter. Nuestro WhatsApp para que participen de qué team son. O qué se les ocurre, que hay dos dicotomías. Sería 1168987592. Ahí nos pueden poner si son team verano, team invierno, amargo, dulce. O qué se les ocurre. O algún otro team. Claro, o algún otro algo que sea en discordia, que digan, bueno, esto puede ser. Claro. Como, por ejemplo, ¿qué dicen por acá? Gustos de helado. ¿Qué opinan? Ah, gusto de helado. Ah, yo tengo los peores gustos de helado. ¿En serio? Menta granizada. No, el peor. Menta granizada, sí. Elimínenlo. Ya empecé mal. Quinotos al whisky. De abuelo. Me da como a de señor. Claro, ahí te pasa. Eso toma mi tía. Ahí va. Sí, ahí ya naciste con 70 años. ¿Qué otro? Mascarpone, a mí no me gusta. Es rico, pero muy crema, es verdad, sí. Es como si estoy comiendo queso. Claro. No sabe yo qué tipo, tengo gusto como gusto a menú infantil. A ver. Tipo, super gridito. Tal cual. Hay una heladería en la esquina de mi casa que tiene helado Flim Puff y es mi favorito. Ah. Tipo, es extremadamente dulce, pero es no, mi favorito. Gusta. Me gustan mucho los que tienen dulce de leche o cosas como, no sé, pedazos de frutilla. Sí, bueno, a mí también. Eso me encanta. Tipo. Bueno, y los de tipo. Al agua, sí o no. No, al agua sí, no. Sí, no, sí. No, toda no. La crema yo. Ah. Frutilla. Entra. Mi favorito es el granizado. Bueno, tipo crema americana con chocolate. Tenemos a la gente de Twitch que nos dice, aguante el mascarpone, una delicia, dulce de leche con... dulce de leche. Ah, solo dulce de leche. Granizado. Ah. Okay. Aguante, bacho. Súper dulce vecchio. De leche, sí. Ah. Ay, no, dulce de leche y chocolate me empalagan. ¿En helado? Depende, hay veces que dan ganas de dulce de leche. ¿Sí? ¿Puede sí, ser? Obvio. Bueno, con bombones de dulce de leche. Sí. Ay, qué rico. Bueno, otro team para ir metiéndonos en la columna. Team, ¿películas argentinas sí o no? Sí, obvio. Depende, porque sí. Las películas de antes en Argentina eran diferentes a lo que hoy en día. Sí. Es más, hoy vamos a hablar de un estreno de Argentina que les voy a decir... ¡Uy, ya! Un estreno que se estrenó justo hoy, día de estreno en cines, y tenemos a, no sé cómo se pronuncia muy bien, pero espero decirlo bien, Beekeeper, ¿está bien? Beekeeper. Perdón, Beekeeper se pronuncia, o sea, es... Beekeeper, okay. Beekeeper, a ver, ¿lo estoy diciendo bien? Beekeeper, ¿sí? Sí, está bien. Entra. Ingresa aprobado. Sí, aprobado. Bueno, habla de, es una película acción de Jason Statham, Entonces, bueno, ya saben lo que es. No me voy a explayar en esta película que no me gusta. Pero es de acción, o sea... Es de acción. Vos me decís, Jason Statham es el transportador, 1, 2, 3. Sí, y sí. Después, es fanático. Creo que vienen los Indestructibles, que está como Arnold Schwarzenegger, claro, y demás. Ahí va. Ok, sí. Básicamente Jason Statham... Es un chabón que tiene que matar a alguien, ahí va. Listo, bueno, no cambió mucho la temática de Jason Statham. Tenemos Instinto Maternal. Esta película es más para más 16. Creo que todas las películas son más para más de 13. Entonces, okay. Como que no hay público infantil esta semana. Instinto Maternal más 16. Fue muy, como, muy promocionada esta película. ¿Mire? Habla de dos mujeres que viven en un sitio de vida tradicional con los esposos exitosos e hijos de la misma edad. La perfecta armonía de sus vidas se rompe repentinamente después de un trágico accidente. La culpa, la sospecha y la paranoia se combinan para deshacer el vínculo fraternal. La familia se rompe por un accidente. Me encantan los dramas, a mí. Me atrapan sí, mucho. Sí, es una película de drama. Después pasamos a terror. Que siento que esta película siento que no me va a gustar para nada. Alicia en el País de las Pesadillas. No. Sí. Vi la cartelera, no se ve muy buena tampoco. Sí. Salió un videojuego que era similar, bueno, no sé. Es la típica película de Disney que la toman y la hacen de terror como Winnie the Pooh. Algo sí. Por el estilo. Siento que va a ser malas para mayores de 13 años, pero bueno. Dicen hace poquito que me enteré también que Mickey también entró sí, en esa también. Va a salir una de esas porque ahora este año salió Mickey, puede agarrar la imagen de Mickey Mouse, lo puede agarrar cualquiera. En realidad el Mickey blanco y negro ya pasó a ser de dominio público. ¿En serio? ¿Por qué? Porque ya pasaron más de 100 años. Disney lo tuvo retenido hasta donde pudo, pasaron los 100 años y no pudo más, ¿no? ¿Mira? ¿Te puedo pisar? Sí. Hay un solo, hablando de los datos random, sí. Hay un solo país que tiene los derechos de Mickey, que es Paraguay.
Paraguay. ¿Cómo logró Paraguay tener los derechos de Mickey? No sé. Es una historia muy larga. La vamos a contar en el programa de datos random que estamos preparando. Bien. Datos spoiler. Después se estrenó una película llamada Rose, más 13 años, también una película de drama. No investigué demasiado sobre esta, pero me centré en otras dos películas. El Amigo Invisible, una película argentina para mayores de 13 años. Me interesó mucho la sinopsis y vi el tráiler y me quedé con muchas dudas. Dice, Juan, un hombre de 50 años, tiene problemas de tartamudeo, padece disminución visual en su trabajo, tiene un jefe abusivo, nunca tuvo novio o pareja y no tiene amigos. O sea, todo bajón. La única amiga de este hombre de 50 años era su madre. Su madre muere. Ah. ¿Okay? O sea, el John se queda solo de la nada, tartamudo, y después se empieza a quedar ciego ya de la nada. O sea, todo mal. ¿Qué pasa? Toma un giro inesperado cuando una noche Juan descubre en su habitación a un hombre vestido de negro que le propone un pacto a cambio de recuperar la vista y él habla. Desde ese momento la realidad y la fantasía ya no tendrán límites claros. O sea, de la nada hay un hombre que es su amigo invisible que le dice, bueno, ahora vas a tener vista y vas a poder hablar normalmente, ¿no? Ay, qué miedo. O sea, sí. Muy. Me llama la atención, ¿eh? Igual o sea, te llama, que... la atrapa. Es como que la temática está buena, siento que va. Después, bueno, yendo a los Golden Globes, la ganadora de animación, El Niño y la Garza, The Boy and the Heron, para mayores de 13 años, del estudio Gilby, que el estudio Gilby, para quien no conoce, fue por La tumba de las luciérnagas o El viaje de Chihiro. Si las vieron, muy buenas películas. Hablo mucho del tema de cómo están coloreadas las películas, porque solamente lo hace el estudio Gilby de esa manera. Son colores específicos que tienen este estudio. Entonces siento que es muy genial. El Niño y la Garza trata de un joven llamado Majito. Tras perder a su madre, hace una aventura hacia un mundo donde habitan vivos y muertos, un lugar fantástico donde la vida se encuentra un nuevo comienzo. Un relato semibiográfico a un hombre en homenaje a la amistad en la mente del maestro de la animación. No sé si lo pronuncio bien, pero es Hayao Miyazaki. Me costó, sí, chicos, me costó. La entendimos. Bueno, ahí va. Y digo, los estrenos... para de las plataformas, que es lo más relevante. Hay una que está, una de esas, creo, no sé si la vas a nombrar, la está rompiendo. Bueno, Netflix salió La Sociedad de la Nieve. Sí, eso. La Sociedad de la Nieve, que se estrenó el 4 de enero, que habla de la película Viven, habla de los uruguayos que fueron a viajar a Chile y se quedaron en la cordillera, ¿no? Varados, sí, sí. Y bueno, es una historia de supervivencia. Yo la recomiendo, la vi, bastante atrapante, como... abordan el tema este de los uruguayos que quedaron atrapados porque... ¿Vos viste Viven? Viven la vi hace un montón. ¿Te gusta más que Viven? Sí, o sea, pero pasa que siento que no las podemos comparar porque Viven la sentí más como un documental que me contaba lo que pasó. Claro, en cambio, La Sociedad de la Nieve la veo más como... cómo sobrevivieron, ¿entendés? Cómo se sobrevive a eso. No sé, está buena para ver los dos y capaz compararlas. Claro, son revistas acerca de los de la nieve y cómo abordaron el tema. Bueno, tenemos en HBO Max se estrenó El Hijo Creer hoy. ¿Alguien vio El Hijo Creer en cines? No, no la vi. Lo veo a Chris mirando El Hijo Creer. ¿La viste, Chris? Sí, la vi. ¿Recomienda? Bien. Recomiendo. ¿Cuál? ¿El Hijo Creer o Muchacho? Uy. Cuidado, ¿eh? Ahí va el micrófono, acá. El hijo creer. Bueno, tenemos en Amazon Prime Video una película que se habló mucho de esta película, una película de terror, que fue Háblame. También para mayores de 13 años, pero bueno, como está en Amazon. Yo la fui a ver al cine, sí. Háblame. La estábamos cuando estábamos nosotros haciendo Poner Pava. Es verdad, sí. Que la como hablamos del estreno también. Ah, sí. Pasó del cine a la plataforma ahora. Claro. Ahora llegó a la plataforma y está en Amazon Prime Video. Y después, bueno, hablo de los Golden Globes, un repaso bastante amplio. Lo que se llevó los premios, Oppenheimer, de Christopher Nolan, mejor director, mejor actor de reparto, mejor actor. Se llevó todo, realmente. Lily Glasnow, de la chica que actúa en Los Asesinos de la Luna, es la que hace Pueblos Originarios. Ahí en la vida, la recomiendo mucho, la película me gustó. No para todo el mundo, pero bueno, para alguien que le guste esta temática. Claro. Un público específico. Claro. Poor Things se llevó a mejor comedia musical. Barbie se llevó un solo premio. ¿Un solo premio? Y fue éxito de taquilla. Tipo el premio que porque más personas fueron a verla, eso. ¿Para vos está bien un solo premio? No. Para mí se merecía Ryan Gosling como actor de reparto. Merecía el premio. Sí. Digo, por más allá de que, bueno, fue una película, Barbie tuvo mucha difusión, se llenó taquillas. O sea, tuvo una gran difusión la película. Y que en los Golden se llevan uno, es como que... Dale. Suena de fondo Te Man de Taylor Swift. Mientras... eso iba a decir. No me gustó porque
el host del de los Golden Globes. Hizo muchos chistes que, tipo, es como... No se rió nadie. Salió a decir que la de Barbie... Sí. Dijo la de Barbie, Oppenheimer está basada en muchos libros y la de Barbie como en una muñeca nada más. Es una muñeca como... que tiene tetas grandes y la gente la fue a ver solamente por esa razón. Sí, dijo algo así. Y ahí subía a Will Smith y le pegó una cachetada. Necesitábamos a Will Smith. Sí, pero es como que es humor norteamericano. No lo entendemos. No lo entendemos. No tratemos de entenderlo. Igual se vieron fotos de, yo qué sé, Selena Gómez, de Taylor Swift, sí, Taylor. Y como que nadie reaccionaba mucho al chiste. No, cero, cero. No mucha gente se reía. Después tuvimos a Poor Things. Bueno, ya le dije que está rompiendo, la verdad, en todos lados. Se está ganando. Beef se llevó todo lo que era miniserie, en todos lados, la serie de Netflix, Beef, Succession, se llevó también todos los premios, está llevando todos los premios, se llevó los Gotham Awards también, y Anatomía de una Caída, como película extranjera, se llevó todos los premios también, y con ansias queremos verla. Bueno, sí. Ya se va a estrenar. Bien, lindo. Esperemos el estreno. En las redes también esta semana, por lo que vi, salió una foto de que estaban todos reunidos los de Stranger Things. Va a salir. Yo pensaba que había finalizado ya. No. Tardan mucho, pero por favor. ¿Por qué tardan tanto en hacer las temporadas? Te juro que ya me olvidé todo. No, es que sinceramente, yo me quedé en la tercera temporada, no vi la cuarta. Dije, bueno, es como las de Harry Potter, que fue las últimas, las Reliquias de la Muerte, que fue una y dos, claro. Y finalizó. Y yo dije, bueno, acá va a pasar lo mismo. Cuarta temporada, primera y segunda parte y ya está. Pero me enteré hace esta semana que hay una quinta temporada. Sí. Ya está. O sea, espero que la cierren más, ya. Pero qué más, cómo... Es que cómo la remontás, ¿no? Sí, sí. No, claro. Ya está, dejalas ahí arriba. No, tenemos mensajes de... A ver, de qué opinan. Que viva el cine argentino. Que viva. Bien. Viva la patria. Avante la industria. Estefi me corrige, me dice la mayoría, no sé a qué se refiere. Pero bueno, dice, qué lindo el estudio Gilby, dice Agus. Bueno, el estudio Gilby vuelve a ganar premios. Se llevó el premio que se esperaba que se lo lleve Wish, tal vez, porque los Disney 100 años. No. Pero tentadores. No. Bueno, tenemos tema. ¿Quién tenemos tiene tema? De quién? ¿Tema? ¿Quién eligió el tema? ¿Tema y qué? Ah, presento yo. Bueno, yo elegí Corazón Perdido de Lali, que es la segunda parte de nuestra canción que está sonando. Y es el corte de la era Lali. ¿Lali qué? Que es una era que vino a revolucionar muchísimo. Con el primer single que fue Disciplina, que básicamente revolucionó la industria nacional. El pop nacional estaba muerto y Lali volvió para revivirlo después de un álbum fracasado como fue Libra, que fue, en lo personal, como fan de Lali, en lo personal fue el peor álbum que le hicieron hacer. Okay. Pero nada, eso. Acá apoyamos a Lali, por si no se dan cuenta. Sí. Somos lalistas. ¿La lista se dice? Laleros. Laleros. Somos laleros. Lali bueno, Lovers. Vamos con la canción. Vamos.